El Papa Francisco alentó a rezar el rosario en el mes de María. Liberaron a dos sacerdotes secuestrados en Nigeria. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El Papa Francisco pidió a los fieles rezar el rosario este mes, que es dedicado especialmente a venerar a la Virgen María. Así lo indicó el Sumo Pontífice en la Audiencia General del miércoles en el Vaticano, donde invitó a los católicos a buscar refugio bajo su protección para recibir su socorro ante la miseria y el peligro. Que María, Madre de Jesús y nuestra, nos ayude a construir caminos de encuentro y senderos de diálogo, y nos dé el valor de emprenderlo sin demora, indicó el Papa. Además, resaltó la importancia de rezar el rosario por pedido expreso de la Virgen María, durante sus apariciones a los tres pastorcitos de Fátima. Rezad todos los días el rosario por la paz en el mundo y el fin de la guerra, exhortó Nuestra Señora de Fátima a Santa Jacinta y San Francisco Marto, y su prima, la Beata Sor Lucía, en 1917. El secuestro de los sacerdotes, el padre Chochos Kunap y Rafael Ogigba, causó conmoción en la diócesis de Warri, en Nigeria, esta semana, hasta su liberación el pasado jueves 4 de mayo. Tras conocer de su secuestro el 30 de abril, cuando los sacerdotes se dirigían hacia la parroquia de Saint Francis Akbara Otor, el delegado superior del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt había pedido a los fieles intensas oraciones para la rápida y segura liberación de los sacerdotes secuestrados. Ayer se conoció en un comunicado, compartido a Sí África, que los padres Kunab y Ogigba fueron liberados ilesos y sin daños físicos el jueves en la noche. El comunicado del delegado superior del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt manifestó su agradecimiento a Dios por la liberación de los sacerdotes, pero no especificó si se pagó un rescate para asegurar su libertad. La corona de Nuestra Señora de la Antigua fue robada y el obispado de Mérida, Badajoz, de España, ya denunció el asalto a la Guardia Civil. Así lo indicó la diócesis de La Haba a través del padre José Romero en un comunicado. En este señala que él o los ladrones forzaron la puerta de la ermita y tras romper el cristal que protege la imagen, se llevaron la corona que data del siglo XX. Por otro lado, el sacerdote indicó que el objetivo de los asaltantes solo fue la corona de la Virgen, ya que no se robaron nada más de la ermita. Además, el padre Romero señaló que la corona tiene un valor sentimental mucho más grande que el económico, debido al cariño que le tienen los jabaleños a la Virgen de la Antigua, por lo que pidió la devolución de la corona. Las autoridades bolivianas recuperaron el cuadro del Via Crucis del siglo XIX, que fue robado en la Catedral Metropolitana de San Sebastián en Cochabamba. El delito ocurrió el pasado 21 de abril, cuando un hombre ingresó al templo y tras subirse a una mesa, agarró la imagen de la Sexta Estación. Sin embargo, el ladrón no se percató de las cámaras de seguridad instaladas en la iglesia. Seis días después del incidente, la policía boliviana recuperó el cuadro, el pasado jueves 27 de abril, tras capturar a dos personas sin hogar que frecuentaban la zona. Finalmente, el cuadro fue devuelto a la catedral el martes 2 de mayo. No es un cuadro que se devuelve a la catedral, sino que es un objeto del patrimonio cultural de Cochabamba y de Bolivia que se nos vuelve a dejar en custodia, indicó el arzobispado de Cochabamba. En vísperas de la fiesta de la Virgen de Luján, el cambio de manto este año tuvo su peculiaridad sobre la inclusión de tres estrellas en honor a los tres mundiales de fútbol obtenidos por la selección argentina. La ceremonia llevada a cabo el pasado 30 de abril generó interés en las redes sociales, donde los fieles expresaron su emoción, incluido el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, Claudio Tapia. El director del fútbol argentino agradeció al padre Lucas García, rector de la Basílica de Luján, por inaugurar el manto sagrado de la Virgen con las tres estrellas, calificándolo como un hermoso gesto para la Madre de la Esperanza. Por su parte, el padre García declaró para Ciprensa cómo fue la recepción de este gesto por el pueblo argentino, que está estrechamente relacionado con la Virgen de Luján. Las repercusiones han sido muy buenas en el pueblo de Dios. Han ayudado a vernos reflejados en los valores que representa, no tanto el haber ganado un mundial, sino lo que logramos como pueblo, la alegría, la unidad y la esperanza, señaló el sacerdote.